Bueno, vamos a leer las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 3. Si no trajiste Biblia, puedes leer en las pantallas todos los versículos que voy a enseñar. Leamos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a él, a Cristo, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, lo que le están preguntando: ¿es lícito que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier cosa? Y el Señor, ¿qué responde? Versículo 4, él les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará ¿a quién? A padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en tu nombre encomiendo este tema tan complicado del divorcio, del segundo matrimonio. Es un tema muy, muy, muy controversial en la iglesia cristiana a nivel mundial. Hay muchas interpretaciones bíblicas de este tema. Oro para que tú nos ayudes a interpretar estos temas, estos versículos de una manera equilibrada, analizando y estudiando profundamente lo que tú realmente quisiste decir. Pido que me dirijas en esta enseñanza. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Entonces voy a hablar de un tema o una pregunta que me formulé, y es la siguiente: ¿qué dice la Biblia respecto al divorcio y el segundo casamiento? No qué dice el pastor Abraham, sino qué dice la Biblia respecto al divorcio y el segundo casamiento. Entonces, lo primero, o el primer punto que quiero tratar, es lo que Dios piensa del divorcio. Lea conmigo en la pantalla: lo que Dios piensa del divorcio. Para mí es más importante eso que cualquier pensamiento de cualquier teólogo, de cualquier pensador bíblico. Lo que Dios piensa del divorcio. Lea conmigo este pensamiento: sea cual sea la interpretación que se tenga de los textos bíblicos respecto al divorcio, es bueno primero que todo considerar cuál es la posición de Dios respecto a este tema. ¿Quién entendió lo que leyó? Sí, ¿qué piensa el pensador X? ¿Qué piensa el teólogo Y? ¿Qué piensa el teólogo Z? Pues a la larga no es lo importante. Aquí lo importante es qué piensa Dios.
Veamos qué piensa Dios respecto al tema del divorcio. Malaquías capítulo 2 y versículo 14. La palabra de Dios dice: maldiréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti. Repita esta palabra, diga: Dios ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y repita lo que sigue: y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, repita, Dios, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio, que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Quién dice esto? Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dale la gloria a Dios por esto, pensamiento del Altísimo. Voy a analizar esos versículos de Malaquías 2. Hay que masticar la escritura. En el versículo 14, Dios viene exhortando al pueblo. Y ellos dicen: ¿pero por qué Dios nos está exhortando? Y él dice: porque Jehová ha atestiguado contra ti. ¿A quién está hablando? Diga: a los varones y a la mujer de tu juventud, con la cual has sido, ¿qué? Desleal. Así que si hay algo que a Dios le molesta, es el maltrato hacia la esposa. Porque es que Dios es el que dice esto, no lo digo yo, es Dios. Versículo 15: ¿no hizo él uno? Diga: mi esposa y yo somos uno. Somos uno, una sola carne. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, a ver, ayúdeme, no seáis, ¿qué? Desleales con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16 dice: porque Jehová, a ver, todos grítelo: Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y que Él, y al que cubre de iniquidad su vestido. Paremos ahí. Dios aborrece el repudio. ¿De qué está hablando? Entonces cambie esa palabra por la que es: Dios aborrece el divorcio. Y ahora mire lo que sigue: y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hermano que se divorcia de su esposa, porque ya la ve viejita, la ve gorda, la ve fea, ya no la ve como antes, y se va con otra, ante los ojos del Creador se está cubriendo de iniquidad. Para Dios es un inicuo, un pecador, una persona digna de muerte, de condenación eterna, es lo que Dios está diciendo. Entonces, lea estos pensamientos. De acuerdo con la palabra de Dios, el matrimonio es un compromiso que debe durar por la eternidad. Vamos a leer la pantalla todo, léalo conmigo al tiempo. Diga: de acuerdo con la palabra de Dios, el matrimonio es un compromiso que debe durar por la eternidad. Pero no hay ni un amén. Otro pensamiento: la palabra de Dios, no el pastor, la palabra de Dios es clara al afirmar que cuando una pareja se casa, ya no son dos, sino una sola carne.
Léalo en San Mateo 19:4. Y dice así San Mateo 19:4, él respondiendo le dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, repita esa palabra, y dijo. ¿Quién dijo? Dios. Por tanto, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, grite eso, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, alguien dirá, y entonces, tranquilo, entro a mi segundo punto, la realidad del divorcio. Repita, la realidad del divorcio. Ya vimos la posición de Dios. ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Quiere el divorcio o no? Se aparta de ese principio. Dios no quiere divorcio. Pero hablemos ahora de la realidad del divorcio, como segundo punto. Vea, lea conmigo estos pensamientos. Aunque no es la voluntad de Dios que el divorcio suceda, Dios mismo sabía que sucedería por la naturaleza pecaminosa del hombre. Vamos a repetirlo otra vez, devuélvame a la pantalla, léalo conmigo. Aunque no es la voluntad de Dios, todos sabemos que no es la voluntad de Dios que el divorcio suceda. Dios mismo sabía que sucedería. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa del hombre. Otro pensamiento. Lea este pensamiento. Por esta razón, Dios estableció leyes que regularan el divorcio, generalmente para proteger a las mujeres, ya que eran las más afectadas. Así que le voy a hacer una serie de preguntas. A mí me gusta machacar el tema hasta que lo entienda. ¿Dios está de acuerdo con el divorcio? Pero Dios dio leyes contra el divorcio. No oigo nada. Vuelvo y le pregunto, ¿Dios está de acuerdo con el divorcio? ¿Pero Dios dio leyes contra el divorcio? ¿Por qué? Porque Dios sabía que tristemente iba a suceder. ¿Por qué razón iba a suceder el divorcio? Porque el hombre es pecador. ¿Porque el hombre es qué? Pecador. Dios sabía que iba a suceder. ¿Estaba de acuerdo? No. Pero como sabía que iba a suceder, entonces entregó leyes para regular el divorcio, para proteger a las personas ofendidas. ¿Vamos entendiendo? Léalo en Deuteronomio 24 y va a empezar a entender. Versículo 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, y escuche, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Vamos a repetirlo y ojalá le ponga así como el estilito, ¿me entiende? Diga, por haber hallado alguna cosa indecente. ¿Porque cocinaba mal? ¿Porque se engordó? ¿Porque se puso fea? ¿Porque ya no es la misma jovencita? ¿O porque había algo? ¿A qué se refiere indecente? Vamos a ir entendiendo. Vuelva a leer. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así que vamos a analizar este versículo. ¿Se podía despedir a la esposa por cualquier causa?
solo si había algo que... Ya vamos a entender. Versículo 2. Salida de su casa, la mujer que fue divorciada, que fue echada, podrá ir y casarse con otro hombre. No, no diga que no, eso era la orden. Que no le estoy preguntando, estoy leyendo. Salida la mujer de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, se la entregara en la mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el poster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que lo que Dios está tratando de decir, aló, lo que Dios está tratando de decir es que antes de divorciarse le eche bien cabeza. No hay sea que cuando se divorcie después se arrepienta. Y después cuando se case con otra, se dé cuenta que la que tenía antes sí valía la pena, porque se casó con una tatacoa miedosa. Lea este pensamiento. El Señor Jesucristo enseñó que estas leyes fueron dadas a causa de la dureza de los corazones de los hombres. La dureza del corazón. San Mateo, capítulo 19 y versículo 8, le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó a Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él que le dijo Jesús: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Repita: al principio no fue así. Levante la mano los que vamos entendiendo hasta ahí. Vamos a tratar de tocar un tercer punto y paramos ahí y dejamos para el resto. Tercero, la controversia sobre el divorcio. Es el tercer punto que coloqué en mi estudio, la controversia sobre el divorcio. Lea este pensamiento. La controversia sobre el divorcio y el segundo matrimonio gira principalmente alrededor de las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuáles palabras? San Mateo 5:31. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice Jesús, vuelva a repetir esa palabra en voz alta a todos, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Leamos San Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y vuelve y repite: todos, y yo os digo. ¿Quién es el que dice? Jesús. Que cualquiera que repudia a su mujer, y vuelve y repite, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cómo la ve, hermano? Voy a darle unos pensamientos. Muchos intérpretes bíblicos entienden la frase "a no ser por causa de fornicación" como infidelidad conyugal. Otro pensamiento: de ser así, la infidelidad conyugal sería la única causal de divorcio aceptada en la Biblia.
Otro pensamiento, que ya se lo enseñé. Hay un inconveniente en este punto. Si la infidelidad que habla el Señor Jesucristo es la infidelidad en el periodo de desposorio, o incluye también la infidelidad dentro del matrimonio. Otro pensamiento. La interpretación más aceptada por los intérpretes bíblicos es que cualquier tipo de inmoralidad sexual, tanto en el desposorio como en el matrimonio, son causas de divorcio. Vuelvo y le digo, y el tema que continúa la otra semana es la infidelidad conyugal y la gracia de Dios. Puede que tu esposa haya fallado, puede que tu esposo sea el que haya fallado, pero lo que Dios espera de nosotros es que así como Él nos perdonó, nosotros también podamos, ¿qué? Perdonar. Ahora, esto tiene su límite. Y ese va a ser mi tema. No me quiero, le voy a adelantar alguito, pero no quiero adelantar. Esto no quiere decir que entonces el marido que se la pasa sinvergüenciando con una y con otra y dele, tenga que perdonarlo siempre. No, a eso no me refiero. Me refiero al marido que por un desliz, o a la mujer que por una debilidad cayó en pecado una vez, se pueda restaurar la relación. No estoy hablando del que vive pecando, sino el que falló. ¿Alguien me está entendiendo? Hay posibilidad de restauración, si usted quiere. Pero también hay posibilidad de divorcio, si usted quiere. Depende de la dureza de su corazón. Ese será mi tema para la próxima semana. Que Dios nos dé gracia de poder entender este tema tan difícil. En el nombre de Jesús.